Hola, hola, ¿cómo están? Este es mi canal, estamos de vuelta aquí en las actividades de su canal Free Tour Raccoon 28. No se les olvide suscribirse si no lo han hecho, se les agradecería bastante. Si ya lo hicieron, se les agradece muchísimo. Pasar lo que es el Facebook también, diagonal a Raccoon 28, regalarnos consejillos, comentarios, sugerencias, saludillos, que se recibirán con mucho, mucho agrado. Y pues bueno, todas esas cosillas nos sirven, la verdad. Nos dan muchos ánimos para seguir estas cosas y seguir echándole galletas. Bueno, vamos a continuar con The Rise of Tomb Raider. Nos quedamos en la vez anterior que fue una partidilla medio cortilla porque no hicimos mucho, pero hoy intentaremos desactivar lo que son las torres de comunicaciones y a ver si encontramos lo que es el la cueva opcional de exploración, o sea, la tumba, para ver si podemos, pues si podemos sacar algo de la cuevilla, o sea, y liberar casi todo esto. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, vaya manera de bajar! A ver, veníamos de allá. Vamos a ver. Ay, es que ahí están unos lobos. Espérame, cámbiala. Muy bien. Voy a echar una de gaseoso. Se me fue el otro. Cacería, mata y despelleja animales para conseguir recursos para fabricar equipo y atuendos. Necesitamos matar, ¿sabe cuántos osos? Para tener lo que es el una de, ¿cómo se llama? Un atuendo, así como de cazador, me parece. Tumba desafío, aquí está. ¡Sú! ¿Dónde que no veo? Bueno, vamos a cortar esto para poder fabricar después cosillas, que nunca está de más tener recursos extra. A ver. Muy bien. Y se metió el lobo, ¿verdad? Sí, pues claro. ahorita no lo echamos, hombre. ¿Dónde está el otro? Sí, podemos. Bueno, vamos a la cueva. A ver si en este episodio sacamos todo lo que es la de exploración. Necesitábamos una antorcha, pero no me acuerdo si se puede o no se puede para quemar esto. ¿Quién sabe? Después vemos. ¿Dónde se metió ese lobito? Lobito. Desafíos hacia la oscuridad. Explorar cuevas en la instalación soviética. Desafíos hacia la oscuridad. Una de 5 cuevas exploradas. Bien. ¿Dónde está? Ya se puso así como de que, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? Yo no veo nada. Debe de haber algo aquí medio. A ver. Hay minería. Ay, Dios mío. No hay nada por aquí, Que la musiquilla pone el tono dramático aquí. Ahí está. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Cambia! ¡Mendigos lobos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay, santa madre! Me agarran todo. Todo fuera de práctica, malditos lobos desgraciados, hijos de su. Los voy a dar en toda su mandarina aquí, hombre. A ver. Ajá. Írala. Ah.
¡Vamos, maldito! ¿Ya saqué esto? Sí, ya saqué esto. A ver. La 1. Oh, es el arco. Entonces, ¿dónde diantres están? ¿Dónde diantres están? ¡Vamos! ¡Saca el instinto! ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Aquí están. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malvados somos! Lo siento, lobitos. A ver... No hay nada. No me vayan a saltar de sorpresa, porque si no... A ver, vamos a saquear mientras esto. Pieles, pieles y más pieles. Bien, bien, bien. ¿Para dónde, para dónde? Ahí está cerrado. Creo que... A ver. Vamos por esto. Excelente. Ah, caray, a ver. La verdad no me acuerdo cómo se hacían. Si había de para sacar antorchas. No me acuerdo cómo se sacaba. Dejen checo. A ver, teclado y mouse. No, aquí no. Control. Oh, que la cuestión. Teclado y mouse, sí. Asignación de botones, perdón. Se me va. Reducir izquierda, derecha, bla, bla, bla. Correr, saltar, esquivar, interactuar, instinto de supervivencia, cuerpo a cuerpo. Arma principal, fuego alternativo. Sí. Apuntar, zoom, recarga. Curarse, seleccionar siguiente arma, seleccionar arco, seleccionar fusil, escopeta, cambio de hombro, mayúsculas, abrir de menú y mapa. Demonios, entonces no. Sí se puede cambiar de hombro, así. ¡Ay! Entonces podremos... Ah, caray. Caray, ¿dónde viene? ¿Dónde está? ¿Está afuera? Creo que sí. ¡Au! Bien. Bueno, no sé si era eso. Vamos a ver si podemos después llevar una antorcha para quemar todo eso. La verdad, quién sabe, no me acuerdo cómo se hacía. Entonces, mientras vamos a tumba de desafío opcional cercana. Explora para encontrar la entrada. Yo creo que la vamos a dejar para después, pero nos vamos a ir con estas cosillas. Aquí hay una. Vamos a intentar... cortar esas cosas. ¿Dónde está? Ah, ya está. A ver, chatarra para mejorar armas. Y está. Estos deben de ser. Estos deben de ser los fáciles. Las debe haber instalado la Trinidad. Aquí está. A ver. Excelente. Vamos por las otras. ¿Dónde están? A ver, está una ya. Ah, caray, ¿por qué nos pusimos así? Se ve muy sospechoso. ¿cuál está más cerca? Creo que esta de acá arriba. Sí. Bien, aquí hay alguien, pero no puedo verlo. Ah, los lobos.
Pues bueno. Ay, 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 ay. Suéltala, suéltala, suéltala. No, no la dispares. Ay, caray. Así funciona eso de los gases. Digo, de las flechas con gas, ¿verdad? Flechas. ¿Qué más tienes? ¿No tienes nada? No. Bueno, vamos a tener bastantes pieles de oso. Digo, de lobo. Que nos gustaría tener las de los osos, ¿verdad? Digo. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué será? Habrá que leerlo. Es aquella y... sí, vamos primero por esa de allá arriba. Pero primero vamos por esto. Tumba de desabsorción cercana. Ay, pues ¿dónde están? Tendríamos que ponernos a explorar después. Eres el primero en encender una estrella del progreso. En honor a los cosmonautas. ¡Au! Ya estamos aprendiendo más ruso. Ay, Dios mío. No funciona. Ahí está la cueva de exploración. Vamos, Lara, aviéntate. Y debe de haber, supongo que osos. Pero vamos primero con aquello. ¿Cómo llegamos? Oh, atínale. Bien. A ver. ¿Es para acá? Sí, creo que sí. Para recoger, no, pues ya. Ya estamos llenos, creo. ¿Por dónde subimos? A ver, ¿dónde está? Ay, hay que subir más, mucho más. Sube al menos a... a quitar esas cosas. Que sea este episodio. Y para el tercero, yo creo que para la misión principal. A ver. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Aquí, por aquí. Ya estamos agarrando más práctica, ¿no? Como que nos atontamos de repente cuando dejamos de jugar. Pero recuperamos rápidamente. Excelente. ¿Dónde más? Está. Está aquella de abajo. Y están estas otras de acá. Entonces. Vamos por aquella. Ah, no está la misión principal. No, entonces vamos por aquella. Sí, creo que sí. ¿Sí no puedo agarrar eso? Pues de una vez, digo, pues, pero ¿cómo llego allí? Hay otra cueva. Yo creo que la dejamos para... para el final. Y vamos por aquella primero. Que está más... más cerca. ¡Ay! ¡Míralo, míralo! Está muy abandonadillo por aquí. Como que está fácil cumplir esta misioncilla. Excelente, quedan dos. ¿Qué están? A ver, vamos a ver qué hay aquí. Ay, aquí hay bastante, bastante chatarra. Excelente. Pieza de arco compuesto. Excelente. Vamos a encontrar otro, un campamento. Nomás que alcancemos el... A ver, una está ahí y la otra está por allá. Y aquí hay algo. Vamos a ver, mapa actualizado.
Equipo faltante. Yo creo que hay que, bueno, después de que completemos algunas misioncillas, habría que volver a darnos una vuelta para descubrir algunas cosillas. Entonces es probable que dejemos de hacer, por ejemplo, las algunas cuevas para después regresar y completarlas bien. O sea, ya bien equipadito para, pues, para poder completarlas bien. Que sean episodios especiales, diría yo, ¿no? A ver, ¿dónde están? Bien, vamos por aquella. A ver si no se activa la misión cuando andemos por ahí. ¿Cómo llego hasta arriba? ¿Será? ¿Podré ir por aquí? No. A ver, vamos a ir por esta primero. Que es esta de acá. ¿Y por dónde? ¿Por dónde subimos? Creo que podemos subir por aquí. Sí. Nos aventamos esta y luego la otra. Queda una. Bien. Esa está de aquel lado. ¿Cómo le hacemos para subir por ahí? Ah, ya sé cómo. A ver si no activamos la misión, ¿verdad? Digo. Vamos, muchacho, vamos. Digo, muchacha. ¿Es mi imaginación o de repente como que se bajó un poquito la calidad gráfica? No lo sé. A ver, ya está. Ya hasta encontramos un campamento ya para dejarle aquí. Excelente. Ay, 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 perdón. Listo. ¡Listo! A ver, vamos a conseguir esto. Y bueno, conseguimos esa misioncilla. No hicimos mucho, pero a la siguiente yo creo que nos vamos por la misión principal. Vamos a guardar esto aquí. Espero que mi última cinta no haya llegado muy tarde. Cada vez disfruto más grabando estos mensajes para ti. Ana dice que de vez en cuando necesito pasar un tiempo alejado de los libros y notas, aunque sea solo para recordar por qué hago esto. Sé que odias que me vaya, pero algún día valdrá la pena. Todo valdrá la pena. Te envío todo mi cariño. Esfuérzate en la escuela. Sé que tu trabajo era importante, pero en ese momento no lo sentí. Aún así, me enseñó independencia, cómo cuidarme sola. Lecciones que al final fueron importantes. Ok. Bueno, vamos a mejorar un poquito nuestra pistola. El daño, utilizamos 6 y 10. 6 y 10. Y este utilizamos 12. De 12. Este o este. Estabilidad de retroceso o daño. Vamos a ponerle un poquito más de daño. No tenemos tan mala puntería, la verdad. Diría yo, ¿verdad? Pero bueno, dice pistola semiautomática. Pistola reglamentaria centrada en una rápida velocidad de disparo. Piezas encontradas, tenemos 2 y nos faltan 2. Bien, vamos a empezar. Vamos a ver si después las conseguimos en el transcurso de ahí. Y de este nos faltan también otras 3. Pues ojalá y que las encontremos rápido. Y pues bueno, yo creo que ahí armas mejora. ¿Se puede mejorar otra vez? ¿Otra cosa? Ah, caray, ¿cómo que? Pues este no, ¿o sí? Ya tenemos todo eso. Y este también. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al equipamiento este? No tenemos nada. Pues no. Bueno, yo creo que ahí le dejamos. Espero que les haya gustado. No hicimos muchas cosas, pero pues, pasamos al ratillo. No se les olvide suscribirse. Prometemos más acción en los que siguen. Igual tenemos otras seriesillas también para que se puedan divertir. Y pues bueno, se les agradece su suscripción. Si ya lo hicieron, se les agradece bastante. Pasar lo que sea al Facebook, diagonal a Raccoon28. Regalarnos un like, un pulgar hacia arriba, un comentario, sugerencias, consejillos y saludillos. Se reciben con mucho agrado. Y sin más por el momento, no me queda más que darle gracias por verme. Desear que estén bien. Y hasta la próxima.